El accidente de tránsito se originó cerca de las 7 de la mañana, a dos cuadras del supermercado Unimar Sur. El conductor de un Renault perdió el control de su vehículo, impactando contra un poste de alumbrado público, dejando a todo el sector sin energía eléctrica y otros suministros básicos. Frente al hecho, los vecinos se mostraron molestos por el exceso de velocidad con la que conducen algunos choferes y por los ruidos molestos originados por los roncadores de los autos Tunix. Estamos sin luz, sin teléfono, sin nada. Los vecinos dicen de que debería haber un lomo de toro más abajo. Más abajo, sí, porque está muy arriba y el exceso de velocidad que pasa la gente acá, sobre todo en la noche y en la madrugada del día sábado, es increíble. Increíble, sí, porque nosotros estamos... Es la segunda vez que bota un tipo de estado de ebriedad este mismo poste. Mira, en las noches de las 3 de la mañana es una cosa acá, es tan fuerte los vehículos que pasan acá que te despiertan toda la vecindad que está durmiendo. Y esto en la mañana, como a las 5, las 6 de la mañana, es lo mismo. Y esta cuestión acá, ni que hicieron los lomos de toro tampoco lo respetan. Los vecinos dicen de que estos lomos de toro deberían estar más abajo. Más acá abajo, sí, y un poco más separados porque están juntos los dos y de ahí tienen más espacio para correr, pues. Y de ahí, de donde está el último lomo de toro, de ahí para arriba le dan, pero el puro sonido no más siente donde pasan los vehículos en la mañana. ¿Es insoportable para poder? Es insoportable. Y son, no es uno, son varios. El chofer que terminó con la caída del poste de alumbrado público originó una serie de inconvenientes, entre ellos el corte del tránsito vehicular.